Independientemente del voto de Cera, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma y las formaciones políticas y especialmente Junts tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha, con lo que cada uno de estos gobiernos significa y representa en lo que tiene que ver con el avance de las libertades y los derechos o el retroceso, en la apuesta por la convivencia o por la confrontación, y también en cómo entendemos y respetamos la diversidad y las singularidades de nuestro país. Porque en el fondo esto es lo que sigue estando en juego después de las elecciones del 23 de julio, donde la mayoría de la ciudadanía dijo que no quería ningún tipo de involución.